Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fire Emblem Awakening XL. Soy hoy el prólogo. Tenéis que lo he ensayado. Así que vamos al prólogo, el origen de la historia. Aquí tenemos una escena. Crom, tenemos. Hay que hacer algo. ¿Y cuál es tu propuesta? Pues no sé. Por fin despiertas. ¿Qué tal? No es que el suelo sea el mejor sitio para echar la siesta, ¿sabes? Tómame la mano. Ese se supone que soy yo. El que está en vista. En vista en primera persona. ¿Él? Adrian Styles. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias, Crom. Entonces ¿sabes quién soy? Pues no, qué raro, tu nombre simplemente me viene a la cabeza. Sí, qué raro, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te trae por aquí? Me llamo esto... ¿No sabes cómo te llamas? No estoy seguro de... ¿Dónde estoy exactamente? He oído hablar de esto, se llama Amnesia. Lo que se llama es Patraña y de las Grandes. ¿Me estás diciendo que conoce el nombre de mi señor Crom, pero no es el tuyo? Es raro, pero digo la verdad. Frederick, si no miente, no podemos dejarlo aquí solo y confundido. ¿Qué clase de custodios seríamos si lo hiciésemos? Aún así, os sugiero que actuéis con cautela. Nuestro deber es custodiar por la seguridad de la gente de bien. Pero lo llevaremos a la ciudad y lo intentaremos llegar a fondo en el asunto. Un momento, tengo que decir algo al respecto. Tranquilo, escucharemos lo que tenga que decir cuando lleguemos a la ciudad. Tiene mis palabras, ahora vámonos. Perdón. ¿Esto es Amnesia? No sé. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Soy prisionero o algo así? ¿Qué va? Podrás irte cuando confirmemos que no eres un peligro para Elise. ¿Elise? ¿Es el sitio en donde estamos ahora? ¿Nos has oído hablar de Sacro Reino? Un aplauso para este hombre, un actor de primera. ¡Frederick! La manera en la que ha ofrecido el señor ha sido convincente. Frederick, estás en el... Bien, estás en el... cargo del Sacro Reino de Elise, gobernado por Emerin. Ahora que estamos, ya que estamos, no sería más presentarnos. Soy Crom, pero parece que ya lo sabe. Es la joven de ahí, delicada, es mi hermana pequeña Lisa. ¿Cómo que delicada serás? A mi hermano ni caso, a veces un poco tontorrón. Tú tienes suerte de que ya han encontrado los custodios y no bandidos. ¿Y qué custodiais aquí en medio del campo? El peligro has hecho en cualquier parte, pregúntale a Frederick el cauto. Gracias, mi señor, será un honor ostentar ese título. Y perdonadme por ser el único que intenta mantener prudencia. Nada me gustaría más que confiar en ti, extraño, mas mi posición me lo impide. Entiendo, señor. De estar en vuestro lugar, yo haría lo mismo. Me llamo Adriese. Qué extraño, me ha venido a la cabeza sin más, un misterio menos. Adriese es un nombre extranjero. No, en fin, ya lo discutiremos más tarde. ¡Es un nombre español! Ya casi hemos llegado a la ciudad, una vez allí podremos... ¡Crom, mira! ¿Qué pasa? ¡La ciudad está en llamas! ¡Estos serán ladrones! La ciudad está en llamas, seguro que han servido a esos bandidos. Frederick, dice, hay que ir enseguida. ¿Y qué pasa con Adriese? A no ser que él también esté ardiendo, ese asunto puede esperar. Muy acertado, mi señor. ¡Vámonos ya! Esto, ¿qué pasa con...? Es raro que un personaje controlado por el jugador hable. ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, compadres! ¡Arramblas con todo lo que brille y echar el resto a la hoguera! ¡Enseñémonos a esos ilienses lo que es bueno! ¿Qué te parece, jovencita? ¡Ah, alejaos de mí! ¡Que le me ayude, socorro! ¡Tenemos que detener a esos bandidos, Crom! Tranquila, nos aseguraremos de que no vuelvan a molestar a nadie más. ¡Esperad! Adriese, ¿nos has seguido? ¿Por qué? Si soy sincero, ni yo mismo lo sé. Pero estoy armado y sé envolverme en combate. Puedes venir a mi ayuda. Cuanto más seamos, mejor. Quédate cerca, ¿de acuerdo?
Vence a todos los enemigos para la victoria. ¡Empieza el combate! Recuerda, Adria, si luchamos contra malhechores experimentados, no muestran piedad alguna. Va en serio, vida o muerte. Estamos jugando en modo novato, así que, aunque caigan, volverán un tiempo. Pero si mi personaje o Krom mueren, es fin de la partida. Estás literalmente perdido. Yo recomendaría además de camino ver cómo atacar. Primero Krom. ¡Oh, yo! ¡Bien! No hay daño. Bueno, Javier, se ve que portas tú una espada. Espero que sepa usar. Eso es un grimorio, también sabes magiar. Eso creo. Tendré que probar a ver. ¿Qué tendrás que? Tendré que quedarme detrás de ti, al menos de momento. No hace falta, puedo controlarlo. ¿Cómo era esto? Ah, sí. Muy bien. Crítico 24 y ganamos. Esto no había ocurrido antes. No sabía que existía algo que era. No sabía que había golpes críticos aquí también. Anda, que, mira quién es el delicado ahora. Bueno, es que no se va a luchar como Krom, pero cuando hay alguien herido, tengo un bastón para curarte. Solo tienes que indicarme a dónde quieres que vaya. Movimiento del enemigo. ¡Pisa! Un CPS. Y... hay alguien herido. Debemos tratar todas las lesiones. Por supuesto, podemos emplear un bastón curativo o poción. Si lo usamos a tiempo, evitaremos males menores. Consejo de sanación. De momento no vamos a usar la sanación, así que me voy a librar a... No, ataca a Krom primero. Diez puntos para Krom. Han hecho daño a Krom, pero da igual. ¡A por el rufián! ¡Eliminado! 60 puntos de experiencia. Vamos a usar a Frederick también, aunque sea el más potente. Y mate de un golpe. No puede ir bien. 11 de experiencia. Aunque no lo parezca, Frederick también es de nivel 1. Ya solo nos quedan dos. Y vamos a ir colocando a los aliados en posición. ¿Estás bien, Adriese? Qué extraño. Entre los combates veo cosas. ¿Qué clase de cosas? La fuerza del enemigo, armas de venir de la batalla. Lo estudio en alguna parte. ¿Puedes medir la capacidad del enemigo de un vistazo? Y creo que algo más. Pues esto sí que es su... nombre de los suecos. Pues sí que... colocamos a Lisa aquí. ¡Lisa! ¡7 PS! Lisa, Vanessa. ¿Estás bien, Adriese? ¡No hagas nada, loco! Estoy bien, Krom. No te preocupes. Nos has prestado tu apoyo y eso es un amigo. Tener un aliado más nos anima para la lucha. Gracias por poder darte algo más que ánimos. ¿Qué quieres decir? Pelear hombro con hombro ofrece ventajas estratégicas, yo creo. No me acuerdo, aumenta nuestra fuerza, defensa, velocidad. Estoy seguro. Defensa,
Muy bien. Lisa, de momento tengo que protegerte. ¡Croma, adelante! Bien, 20 pesos, 20 experiencia. Ataco. Fuera el rufián. 90. Y vamos a atacar a Frederick. Digo a Greg. Pero aquí Samandija, voy a hacerte picadillo. ¿Lo he matado? ¡Arr! ¡Se acabó! Superado con 4 turnos. ¿Y cómo haces? Yo y Chrome. Muy bien, se acabó. Esta gente ha tenido suerte que estuviéramos cerca. ¿Qué ha pasado, Iglesias? Ha estado increíble. ¿Hay algo que no sepas hacer? Dominar la espada, magia y estrategia. Bueno, al menos no eres víctima indefensa. Y desde luego, ¿qué te estás? ¿Sabes tanto? ¿Podrías explicarnos cómo has acabado aquí? Comprendemos mucho de vuestro escepticismo, mi señor Frederick, y no sé que solo encuentro unas cosas, pero he dicho lo que sé. Ha salvado vidas y licencias y el corazón me dice que con eso basta. ¿Y qué os dice el cerebro, mi señor? ¿No penséis prestar la atención también? Frederick, los custodios necesitamos a alguien con la destreza de Adriese. Hay bandidos y países venecinos que intentan teñir nuestra tierra de sangre. ¿De verdad crees que van a dejar escapar a un estratega? Creo en su historia, por rara que parezca. Que gracias, Crom. Bueno, ¿qué me dices? ¿Vienes con nosotros, Adriese? Será un honor. Otra escena. ¿Os habéis percatado, mis señores? Esos bandidos tenían acento de Plegia. ¿Plegia? ¿Qué es? Plegia es el país que limita al oeste con Ilise. Envía bandidos a nuestro reino y con esas pequeñas incursiones pretenden provocar una guerra. Y los aldeanos sufren por ellos, canallas, si son inocentes y están indefensos. Nos tienen a nosotros, mi señora, custodios que protegen al pueblo. No dejéis llevar por la rabia, ya que no doblará nuestro juicio. Lo sé, pero... Tranquilo, me acabaré acostumbrando a esto. Os lo ruego, mi señor, que nos va a pasar la noche. Nuestro pueblo es un pueblo pobre y no tenemos medios suficientes, pero nos honráis y brindando por nuestro valor la fiesta que vamos a preparar, padrín. Muy amable, no me cabe la duda de que será exquisita, pero debemos regresar a Ilistol cuando antes. Vale, para mí solo carne roja en su punto y la sopa sin sal, por favor. Espera, no nos vamos a quedar si la noche está a caer, Frederick. Cuando caen las noches en el campo, ya sabéis, cazar, mirar al raso, ese tipo de cosas. ¿No os habéis dicho que os contemplaríais a todo esto? A veces no hay quien te aguante, Frederick. Así que el severo no está en el lugar, teniente. Llámalo severo, pero se nos ocurren calificativos extra. Solo sonríe cuando está a punto de darle un hechazo a alguien. Toma nota. Os recuerdo que sigo aquí. Oh, nos habíamos dado cuenta, tranquilo. Jejeje. Tan ingenioso como siempre, mi señor. ¿Nos ponemos en marcha ya? Vale, vale. Preparado, Adriese, la capital no está lejos. Muy bien. En el próximo episodio, el primer capítulo completo.